El camino que vamos dejando atrás, vamos montaña arriba. Bueno, vamos, hay mucha gente. Voy montaña arriba. Para llegar allá a la cima, donde están los sembradíos, como a 600 metros de altura, atravesando esta selva. Y bueno, parece que posiblemente caiga un chaparroncito de agua. Pero ya no podemos hacer más nada sino que seguir adelante. Si cae agua, continuar y después bajando, resbalándose. Pero se cumple la cumbre. Descansando. No sé ni a qué altura voy ni cuánto falta, pero este recorrido es hermoso, atravesando toda la selva de la montaña. Y bueno, los zancudos echando broma. Tengo un clarito en la montaña donde se aprecia allá Sabana de Piedra, San Agustín. Aquí vemos parte de la Guanota, el Cerro de los Pinos allá arriba. Se ve el right field del estadio. Allá sigue viéndose al fondo parte del pueblo de La Guanota. Y bueno, nosotros no, yo subiendo. No sé quién es nosotros. Bien, ahí continúa el camino. Allá, ese claro que se ve allá. Ese es hacia la costa de Cariaco. Llegué al sembradío. Como pensé, hay una chocita. Allá está la tormenta. Ojalá que no venga para acá, pero si viene para acá, por lo menos me agarró aquí. Según tengo entendido, esto es de un tal señor llamado Cheo, cuya hija se llama Alicia y vive por el bajo. Bueno, hoy pico subiendo. Estoy mamado. Pero por lo menos logré lo que quería. Allá se ve la Guanota, la casa de José no se ve. Allá están los pinos. San Agustín. Vamos a ver San Agustín desde aquí.
parecen pulsitos, están todos podridos. San Agustín, Boquerón, Ana Piedra, una buena vista. Y bueno, el camino sigue para ahí, eso es lo que está preparado para sembrar, falta esto. Trabajo duro. Y después que se da la siembra aquí, bajarla hasta allá abajo. Hay que echarle bola. Lo tiene que hacer el campesino para conseguir un pedacito de tierra y poder sembrar. Bueno, a comerme los kiwis, la vaina, los lulos y a tomar agua. Bueno, son 4:15 y vamos bajando, pues. Ya pasamos el árbol de mandarina. Yo pienso que nos queda como 15 minutos para llegar al pie de la montaña. Voy a tomar este videito. Bajada. La bajada duele bastante. La rodilla. El hueso ese de la puntica de la rodilla, los meninges, ¿no? Ese es como se llama. Menisco. El punto es que afincarse, frenar la caída, hace que duelan las rodillas. Ya estamos llegando a un plano en que la inclinación se hace menos fuerte. Esto significa que vamos llegando. Bueno, vamos a parar el videito aquí. Este es el camino por el que vamos a seguir. Estar aquí seco por la mitad del cuerpo, aunque mojado la parte de abajo, pues. Esperar que escampe. Aventura. Aunque esto como que parece, la tormenta como que parece grande. Hacia allá se ve bastante, pero es que la casa queda lejos y entonces me mojaría toda la ropa y todo el morral. Vamos a quedarnos aquí.